Eres un madre querida, fuente de toda ilusión. Hoy te doy mi corazón, pues la dulzura de mi vida. Una madre bendecida, mi tesoro encantador. Hay en tu labio de flor un panal de mi leyenda. Tan alto. El cuadro está medio desfalcadito, pero está medio. Pero aquí en este fogón se hace cualquier cosa que yo vaya a hacer. Wow, un fogón triple ahí tiene. Sí, usted. Señor. Y si viene contra guerra, sin el nombre de Jesús, tiene que morir sin luz, aunque anden vendiendo velas. Estuve aquí para enseñarle un poco la vista, el paisaje, bellísimo el paisaje. Miren qué belleza son estas colinas aquí. Oye cómo suenan los grillos, ahí suenan muchos grillos. Todavía por aquí hay vida salvaje. Y no estamos tan lejos del pueblo. Hermoso, hermoso, pero seguimos. Seguimos nuestro camino. Es una señora que quiero que conozcan, que tiene un talento especial. Miren lo que tenemos aquí, la flor de Carolina. Hace mucho, mucho que yo no la veía. Tan alta. Aquí me detuve un poco en el camino. Está bien, gracias, sí. Aquí me detuve un rato en la donde estaba fotografiando la Carolina. La amiga dueña de la casa me invitó para que viera alguna cosa un poco antigua que tiene, la pailita de ablandar la bichuela. Aunque ella no la está usando, parece, la tiene como de colección ahí. Pero ella tiene su cocinita bien bonita aquí, cocina de campo. El fregadero con vista hacia el patio y los animalitos, vean qué bonito, miren el pavo allá y la guinea. Bien bonito, aquí el fogón. Miren el fogón que ella tiene aquí. La amiga no le gusta salir en cámara, pero nos dio permiso para que miráramos su cocinita y el patio, sí. Vean el pilón que ella tiene aquí, antiguo. Este parece que fue como hecho a mano o algo así. Vean qué bonito. Se ve que fue como hecho a mano. Pero mira, ve los pavos reales. Esta es una hembra que está abajo. Mira los brazos también y pavo, mira. Wow. Pifia, ¿cuántos años tiene usted, Pifia? Y yo le sé decir los años que yo tengo. No se recuerda. Mm. Bueno, pero usted se ve con buen ánimo, sí, eso es lo importante. Yo soy una señora mayor y yo misma no me recuerdo. La cédula mía me la pusieron el nombre traviado. Se la pusieron mal. Yo mal me llamo Epifania y el nombre mío me le pusieron en la cédula merenciana.
Oiga. En Merenciano. Me pusieron nombre contrario. Sí. Contrario. Y la fecha también. También. Oiga, era más año que lo que ella tiene. Antes se cometía muchos errores antes. Sí. Oiga, y entonces, ¿qué le di? ¿Cómo le digo yo? No se apure, siéntese para que no coja sola ahí. Ay, no, vente. Sí. No, que lo vimos así. Es que usted ahí diciendo décima y cosas. Ay, Dios mío. Bueno, yo uso fogón. Tengo una estufita que me la regaló una nieta mía, pero es casi mente como una hija, porque nomás tuve una sola hija hembra y faltó, que allí la tengo en una foto ahí. Mi hija faltó hace mucho tiempo. Pero yo le doy gracias a Dios, a mis hijos que me tienen aquí en esta casita, mi esposo faltó también. Oiga. Y mis hijos en este barrio, mis hijos me atienden, no como una rica, pero como pobre. Como se merece, la atienden como se merece una madre. Nunca me dejan, me quedan dos en la casa y yo le doy gracias a Dios. Suéltale lo que te sobra. Bueno, pues vamos a decirle algo. Jovencito, ven acá. Para decirte lo que siento, que no me dejan salir ni del quicio al aposento. ¿Cómo pueda estar contenta con este sabio disgusto? Y no me dejan dar gusto, mañana le ha de pesar, porque me voy a casar con el que sea de mi gusto. ¡Ah! ¡Ah, qué tremendo! El que da oro por cobre no sabe lo que deduce, que desprecia el agua dulce por tomar de la salobre. Quien tiene oído no oye, el que tiene ojo no ve. Quien trompieza de su pie sin tener nada de manea, por eso que yo no dejo camino real por vereda. Wow. Miren, bueno. Hasta los muchachitos aprendiendo de pifi aquí. Sí, bueno. Sí. Pues sí, a mí me dijeron que usted bregaba con casabe también. Que hacía casabe y mucho. Oiga. Pero ya no, no. Aquí hasta las mujeres y ustedes se están burlando, pues todas dicen cantando, perro que ladra no muerde, y que viene aquí se muere, quiera la suerte o no quiera, y si viene contra guerra, sin el nombre de Jesús, tiene que morir sin luz, aunque anden vendiendo velas. Ay, mi amor, mire. Yo esas cosas me salían como de la cabeza. Yo sé muchas, pero de un pronto como que se me han... Sí, no es fácil, pero es un talento bonito. Ay, Dios mío. Yo vivo contenta con Dios, porque el que se agarra de Dios no se cae. Eso es lo más importante. Yo hacía casabe, ya en Aina Jabacoa yo también conozco muchísimas mujeres. Muchas mujeres y hombres también, yo conozco. Y ya usted no tiene el burén ni nada. O sea, ya si usted tiene que hacer un casabe, ya no tiene en qué hacerlo. Ya yo no tengo, no hago burén. La esposa de un hijo de ella tiene uno allá en mi casa. Ah, de la como una plancha que hacían anchísima. José Morey, ¿te oyó? Mente a José Morey. No. Ah, ya va a ser casabe. No. José Morey. Estábamos en una asociación, que la asociación todavía no funciona como tú, no despaipajamos todas, no despaipajamos. Y es cosa que es importantísima. Y yo, ya yo ni hago casabe, ni trabajo, porque el esposo me faltó y no trabajo, mis hijos me mantienen. Oh, sí. Y yo le doy gracias a Dios por todo en la vida. Gracias a Dios. Sí, por todo. Pero no se le ha olvidado, ¿verdad? No se le ha olvidado hacerlo, o sea, usted sabe todavía todos los condimentos de hacerlo. Ah, de hacer el casabe, así yo me recuerdo, de hacer el casabe. Ah, porque yo hacía queso una vez y se me olvidó de tanto tiempo. Panecico. Panecico y casabe, sí. Hay muchas mujeres que aquí en esta comunidad que hacen panecico, sí. Hacen casabe. La mujer de un hijo mío hace casabe, hace panecico. Pero ella vive por allí. Ya vive es la única comunidad. Esta comunidad, aquí, mucha gente así hace casabe. Muchísima gente. Sí, sí. Bueno. ¿Y usted se atreve a enseñarme el fogón suyo allá? La cocinita suya. Allá. Por aquí, con venga. Con el peidón suyo, sí. No, venga. Gracias. Que mire ahora como yo le tumbo hasta aquí. Y yo hago, si voy a ablandar bichuela. Para no ablandar la estufa, tengo el fogón. Ajá. Sí, para ahorrar. Se
espacio suyo está lindo. Mira qué rico. Ay, mire. Bonito, bonito. Hubo que darle una hierbita ahí porque pensaban que de ahí. Ajá. Sí. Venga, porque ven. Ahora tengo una paila. Vea, la leña está aquí. Ah, pero vea qué bonito. Qué la bonito. Leña está aquí. El cuadro está medio desfalcadito, pero está medio. Pero aquí en este fogón se hace cualquier cosa que yo vaya a hacer. Wow, un fogón triple ahí tiene. Sí, señor. Qué bueno, qué bueno. Ah, esa es la piña ya. Wow. Ya usted sabe, en ese fogón. Oye, pero usted tiene uno de los fogones más bonitos del país, mire, con esa vista para allá, no todo el mundo tiene. Cuando yo le paso tierra blanca, ellos se ponen bonitos. Esa tierra blanca. Wow, qué chulo. Esa tierra blanca. Pero mire qué vista tiene usted. Porque un día se hizo una velada aquí de una señora que murió. Y hubo que ampliar más el fogón. Se desbarató, se puso una paila grande y se puso ahí. Ah, por eso. Ajá. Era más chiquito y era bien. Se te barato, ya usted sabe. Este es un lugar privilegiado. Aquí miren qué belleza. Miren qué belleza. Eso es la piña para allá entonces ya. Ninguna piña, es el arroyo. ¿Y ustedes van a crucear por ahí? ¿Van a crucear? No. Ah, pero ustedes miren. Aquí dan la vuelta aquí en la casita. Y se vuelven. Ellos están toditos montados, estos muchachos, no son fáciles. Ay, Jesús. Sí. Bueno. Qué bien. Ay, Dios mío, a mí se me olvidaron. A ver si toda la décima que yo sabía. Son nietos. Mira, a ver, no es que tú me decías muchas cosas bonitas cuando yo. Está amplio porque hubo que embaratarlo para poder poner una paila grande. Sí. Y para yo volver a coger. Mamá dio el joven. Que te recuerdes de la de Trujillo, que le tire esa. Ah. La de Trujillo. Ah, usted tiene una décima de Trujillo. Ah, pues cuidado, si el maestro se sabe su décimo escondido ahí también. Se acabaron los Trujillos. Se acabó la tiranía. Hoy se encuentra el campesino que baila de la alegría. Se acabó la cirugía, pues tenemos libertad. Que los Trujillo y su maldad, que nos tenían desbaratado, y vino Viriato Fiallo y le dijo, basta ya. Esa es. Oh, sí. Ah, sí. ¿Cómo se abran los voceros de la voz dominicana, dándole aquí tanta fama al bando de gavilleros? ¿Cómo se abran los paleros que hicieron tanta maldad? Hundieron la humildad matando el cívico a palo, y vino Viriato Fiallo y le dijo, basta ya. ¡Wow! Ah, gracias, gracias. Miren qué belleza. Desde aquí, desde la cocina de Pifia, se alcanza a ver para allá. Ese campito, creo que lo dicen la piña, si no me equivoco. Una belleza. La verdad es que Pifia tiene un talento especial. A su edad todavía se acuerda de muchas décimas. Que no todo el mundo se la graba tan fácil. Miren la escalera ahí de la gallina. De la gallina dormida. De los pavos. ¿Esa florecita qué? No sé si era eso. ¿Se parecen a las imágenes? No, estas son como de monte. Miren la vista del otro lado, hacia el oeste de la casa de Pifia. Ahorita estamos mirando más hacia el este. Ahora estamos mirando hacia el oeste. Hermosa la vista. Ve cómo se ve. Del señor que entró. Los guandules están floreciendo.
Déjame ver si la encuentro. Son bisnietos de ella. Bisnietos, todos estos son bisnietos suyos. Y no son todos. Ah, usted tiene una familia grande. No son todos. Faltan todos. Todito eso, son tiene una familia grande. Adiós. Y faltan. Ellos vienen. Faltan, claro. Vienen con su bicicleta y dan vuelta ahí. Dan la vuelta por ahí. Pero, ay, Dios mío. Dios que cría no desampara a nadie. A nadie Dios lo desampara. Así mismo. Y yo que tuve poco, yo, aquí en Tierra Blanca. Yo nunca fui a Jarabacoa. Ah, había una escuela por aquí mismo. Sí, en aquel cine ahí. Yo aquí, yo aquí. Clínica, y ahí se ve. Una clínica. No, no, ya veo, ¿sabes? Una clínica ya, por ahí arriba. Y ahí. Ah, sí, sí. Ah, pero. Eso es ahí. Este Piedra Blanca. Piedra Blanca, Piedra Blanca de Astillo. Ah, ah, ok, así mismo. Ah, ok. La Guama, la Guamita, por allá es que queda eso. Eso es, pues ya. Yo he ido para allá porque a mí me gusta lavar oro. Una batea y una cosa. ¿Le gusta lavar oro? Sí. ¿Usted nunca lavó oro? No. Lo anterior, cuando había arroyos que eran que no tenían tantas tajaditas y cosas. Que el agua era corriente permanente, que habían demasiados pozos grandísimos. Porque yo sí un día vi lavando oro, sí, como en una batea. Porque la remediaban así en el agua, pero yo nunca. ¿Usted nunca lavó? No. El oro se lavaba. Había mujeres que lavaban oro, pero yo no. Sí, ahí en la Guamita yo tengo amigos todavía que buscan. Porque hay arroyos que son grandes, pero hay tiempo. Hay tiempo que ni siquiera un pocito así usted, el que tiene muchos animales, tiene que cargarle el agua, echarle en vasija el agua. Se seca, se seca. La seca, ok. Por tiempo se seca. Eso sí es la verdad. Sí. Cuando la hija mía le cogiera los tardes en la tarde, que no podía venir porque ella hacía casabe con dulce, a casabe natural. Hacía panecico, como dice la gente. ¿Y qué hacía ella? Que a la cocinera, que ella no era cocinera, ella era quemaba casabe y hacía casabe dulce y a casabe con sal, como se lo pidieran. Ella llevaba la harina de aquí de su casa. Y allá la catevía, ¿qué le dicen? Ya. Todos los trastes lo tenía allá. Pero aquí había una asociación que habíamos 10 mujeres. Al principio. Habíamos 10 mujeres y después se fue llegando mujeres y llegó como a 15 o a 20 casi mente. Ajá. Pero después que José Morey fue que nos dio una ayuda porque éramos mujeres pobres y de esa ayuda nos fuimos ahí nos fuimos y no es que uno tiene riqueza, pero aunque sea uno su comida claro. La consigue, ah, pero sí. No cogía haciéndolo mal hecho. No, porque lo ajeno es de su dueño. Claro. Lo ajeno es de su dueño. Y si yo de allá a su casa para yo llevarle un atraso, me quedo aquí. Claro. Y no voy. Las cosas malas no llegan. No llevan a ningún camino. Y así son mis hijos. Mis hijos nunca han estado presos por malas cosas que hayan hecho. Eso es lo que le vale a la gente. El valor de la persona es según la comportación. ¿Verdad que sí? Yo casi no aprendí de letra, porque anterior, nosotros, la gente pobre, como yo soy rica, yo no soy pobre nada. Porque si yo soy pobre y usted me dé una mano amiga, ya yo soy rica, usted es rico y yo soy pobre, ya somos ricos los dos. Sí. Ya usted me dio lo que yo parte de lo que yo necesitaba, usted me lo regaló. No, y con la riqueza. Que Dios a todos nos quiere igual. Nosotros somos ricos porque si a mí viene a comprarme un dedo de la mano por 1,000,000 de pesos, no, yo no lo vendo. No. Es decir que el cuerpo de uno vale millones, que la uña, eso no tiene, ya te sabes. Le duele. Ay, Dios. Y por eso es que nosotros somos pobres y somos ricos. Con el poder de Dios somos ricos. Sí. Entonces, así es. Ya usted sabe. Por eso que se dicen en el mandamiento, amai a Dios sobre todas las cosas. Pero si yo amo a Dios y no amo a la hermano,
no estoy amando a nadie. No. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, pero que hay prójimo como sí mismo. También, claro. Y perdonar de corazón hay que a lo que le han ofendido. Eso va de la mano todo eso. Sí. Sí. Miren los muchachos escuchando los consejos de Pifia y de, sí, llévense de esos consejos que ella está diciendo para, yo no le dije de la grande, que da oro por cobre. Sí, sí. Esa ahí la dije yo, sí. Hay que aprender algo. Porque yo misma era una señora que mi mamá y mi papá murieron y nos dejaron huérfanos. Nosotros éramos 7 hermanos. Y para decirle a ustedes que yo de los 7 hermanos, nada más quedo yo. En este mundo, en este mundo. Oh, éramos 7 hermanos, varón y hembra. Y nada más quedo yo. Oh, yo le doy gracias a Dios por esta visita que yo no lo había, no lo había visto todavía, ay, pero ya somos. Ustedes saben donde yo vivo. Gracias. Ustedes, la casa mía no es buena, pero si ustedes llegan, ay, de noche que ustedes lleguen, si ella, si yo no tengo otra cama guardada, duerme conmigo. Ah, y si yo tengo un niño, un muchacho de los míos que duerma y no queda otra cama, el hombre duerme conmigo. Ay, muchas gracias. Eres una madre querida, fuente de toda ilusión. Hoy te doy mi corazón, pues, la dulzura de mi vida. Una madre bendecida, mi tesoro encantador. Hay en tu labio de flor un panal de mi leyenda, que el cariño de tu senda es la gloria de mi amor. Wow, muy bonita. Wow, muchísimas gracias, Pifia. Estamos, muchas gracias. Vayan con Dios. Vayan con Dios y gracias. A usted también. Vayan con Dios y gracias. Venga, para que salga. No sé. Que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. A usted también. Esta es la casita mía. Estamos a su orden. Ay, muchas gracias. Cualquier día que ustedes pasen por aquí, la puerta se abre. Muchísimas gracias, Pifia. Sí. Sí. Pues sí.